Sí. Are they two islands? Two separate islands, one country. Okay, so you're from Trinidad or Tobago? Trinidad. From Trinidad. Okay, Trinidad is famous for the carnival. Correct. And Trinidad, is there a gay pride in Trinidad? No, there isn't. Think about the gay pride. Do you think that shows that Spain is a tolerant country? Yeah, I mean, I got that from it. When, you know, this is my first time to Spain, and I just realized that when I came in yesterday. You know, everyone just seems so open. Could you tell me in your country of origin, in Trinidad and Tobago, is there a tolerant society towards homosexuals? It's becoming more and more so. There's still protests and stuff for, you know, for freedom, more rights, but it's becoming more and more tolerant. And so, gay pride, do you know if that's celebrated in your country? It's not. There's a big need in countries, for example, where homosexuality is illegal, gay rights protest. Yeah. Yeah? And is homosexuality, is that illegal in Trinidad and Tobago? It is against the law, yes. It's against the law? Yes. Sodomy, yeah. What's the punishment? What would the punishment be? Is that would you go to jail? Yeah. Imprisonment? Yeah. Okay, so you're English, but you live in Austria, yeah. And you've come to Madrid for Gay Pride. Yes. Okay, and why did you choose Madrid for Gay Pride? Because we've been here a few times, and it's one of the best ones. It's fun, it's very big, and I love Spain too. Okay, and do you think England and Austria, are they tolerant societies towards homosexuals? More or less, yes. I think in England you have really good laws, you have very good civil partnerships, and next year you'll get gay marriage, so that's fantastic. Mm-hmm. And Austria is a bit behind like that, we only have a limited civil partnership system, but I would say on the whole Austrians are very tolerant about gay people. You don't hear much about gay bashings or things like that. And do you think Spanish society is tolerant towards homosexuals? I don't live here, so it's hard to say, but from the impression I get, yes, I would say so. I mean, when you see the people lining the streets for gay pride, they look happy to be there, they don't look upset. So. But that's Madrid, I don't know the rest of Spain. Okay, and is there a gay pride in Austria? There is, in Vienna, yes. And what's that like? It's okay. It's nothing like this. It's yeah. I mean, you know, if you go to Austria, you go to see the pretty sights. You don't go for gay pride. Okay. And why is this day special for you? It's just a chance to meet friends from all over Europe. They all gather here. It's amazing number of people come here, and we're going to have fun this afternoon. We're actually going to be on a float for the first time. So oh wow! Today will be fun. What float are you going to be on? The devil one, gay in front.
tiempo vives en Madrid? Vivo aquí. ¿Vives en Madrid? Sí. ¿Eres español o...? No, soy filipino, pero tengo nacionalidad española. ¿Y en tu país de origen, en Filipinas, cómo es la situación para personas homosexuales? Ahora mismo está bien. Ahora mismo está bien. Estamos en el nivel alto sobre la tolerancia entre gays y homosexuales. Así. Ahora está bien, sí. ¿Y hay un orgullo gay en Filipinas? Sí, ahí hay, pero muy, muy pequeño. Sí. Muy pequeña. Okay. Entonces entiendo pues que no es un delito. No. Los actos homosexuales. Que somos católicos, entonces el 90% así dicen que es un delito. Pero yo soy católico, pero no, creo que no. ¿Y tú crees que España es un país tolerante hacia los homosexuales? Sí, sí. ¿Este día del orgullo gay para ti es especial? Que vivo aquí, por eso sí, siempre. ¿Es sí, un día especial sí, para claro, ti? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Vale, sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Habéis venido? De Perú. De Perú, de acuerdo. ¿Y habéis venido a Madrid para asistir al orgullo? Sí, hombre, para apoyar el orgullo. Ya que una cosa tiene mucho mérito, esto del orgullo, mira. Muy bien. ¿Y en Perú hay un orgullo gay? Hay un orgullo escondido. Porque, claro, como es un sitio muy... Se puede decir con mucha... forma de ver muy antiguamente la cosa, no es como aquí en España abiertamente la gente que es gay pues lo dice abiertamente, pero allá tiene su, pero no es tan grande, o sea, no es un ámbito tan, ¿sabes? Hay una voz más fuerte, claro, como aquí. Pero hay un desfile ahí en Lima. Ay, pero muy pequeño, sí, pero no hay. Y lo que son actos homosexuales, ¿son ilegales en Perú? No son ilegales, pero están vistos de una forma muy antigua, como te digo. Lo censuran mucho. No quieren no tocarlo. ¿Y tú crees que España es una sociedad así tolerante hacia las personas homosexuales? Sí, hombre. Sí. Tolerante totalmente, sí. ¿Más tolerante que Perú, por ejemplo? Vamos. Con diferencia. Con diferencia. El matrimonio gay no existe en Perú, entonces. No. No está legalizado como aquí. ¿Y se ha planteado así...? La verdad que no lo han sacado nunca a debate ni nada. ¿Y el día del orgullo gay para ti es especial? Y si es así, ¿por qué? Pues especial porque, claro, la gente que es homosexual o que tiene esa opción viene abiertamente a celebrarlo. O sea que no hay ni un tipo de que esto está mal, ni esto está bien, ellos son homosexuales y ya está, hay que apoyarlo. La gente es gente, hombre. Muy bien. Y si tú eres de una forma, pues hay que hacerlo. España. Sí. Vale, ¿de qué parte de España? De Murcia. De Murcia. ¿Has venido aquí precisamente para asistir al orgullo gay? Sí, he pillado vacaciones de trabajo y me vine justamente para esto. ¿Por qué este día es tan especial para ti?
Es una manera de ser nosotros mismos sin que la gente nos mire raro, que estás con personas que les gusta lo mismo que a ti. ¿Y tú crees que la sociedad española es tolerante hacia las personas homosexuales? Yo, depende. Hay gente que está todavía muy... Yo, familiares que tengo, pues no aceptan. ¿Y eres de Murcia capital? De la provincia. ¿Y hay un orgullo gay en Murcia? Pero no es lo mismo. ¿Cómo es el orgullo en Murcia? No lo sé, es que nunca no he ido porque está trabajando ahí y no pude ir. Pero hombre, no es lo mismo, no viene tanta gente como aquí. Viene hasta nacional. ¿Has estado en un orgullo en otro país, por ejemplo? ¿O te llama más Madrid? No, esta es la primera vez que he ido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Yo 19. 19, vale. ¿Y tú crees que la situación, pues como política para personas homosexuales en España, dado que hay como la ley de matrimonio gay en España, tú crees que es como más tolerante que otros países, en Europa, por ejemplo? No sé, eso es política, no sé, eso depende del partido también. No sé, yo es que en otros sitios no sé cómo están, la verdad. Ya, pero dices como en Murcia, por ejemplo, hay unas personas que conoces que igual lo ven así un poco mal. ¿Por qué lo ven mal? ¿Así como es más gente mayor que gente joven o...? No tiene por qué. Hay mucha gente joven que está todavía encerrada en el mundo del siglo XIX. ¿Suelen decir así sobre el orgullo, sobre el tema así gay? ¿Qué comentarios? Pues que eso está mal, que no debería de ser así, que una chica tiene que estar con un tío, con cojones, no sé, cosas así.